Bienvenidos, estudiantes de medicina. Vamos a iniciar estas clases sobre la psicología aplicada a la medicina. Vamos a iniciar estas sesiones hablando de los fundamentos de la psicología y psicoterapia, historia de la psicología mundial y peruana. Bienvenidos todos. La historia de la psicología es un campo de investigación y producción que se ha cultivado desde hace mucho tiempo, con diversas perspectivas de análisis y por diferentes autores. En el contexto particular de América Latina, las actividades históricas comienzan a visualizarse con un mayor protagonismo durante la década de 1980. Podemos resaltar que existen periodos importantes que señalar y serán descritos más adelante. Una etapa precientífica o filosófica, donde todos en esa época se preguntaban de dónde venían las cosas, apareciendo los filósofos griegos. Luego, una etapa científica donde se comienza a experimentar y demostrar el porqué de las conductas, como los trabajos de Wundt, con su laboratorio experimental. El Perú no se queda ajeno a esta evolución y se puede resaltar la labor de docencia de Walter Blumenfeld, tocando temas de psicología en estudiantes de medicina, así como la actuación actual en estudios de neurociencias de los psicólogos. La evolución de la psicología inicia con una etapa precientífica, donde prevalece el dualismo mente-cuerpo. Nuestra mente es más que solo nuestro cerebro. Este concepto implica que nuestra mente tiene una dimensión inmaterial, espiritual, que incluye la conciencia y posiblemente a un atributo eterno, la existencia del alma. Surgen filósofos griegos como Hipócrates, cuyo enfoque terapéutico se basa en el poder curativo de la naturaleza. Según esta doctrina, el cuerpo contiene de forma natural el poder intrínseco de sanarse y cuidarse. Sócrates desarrolla un método práctico basado en el diálogo, en la conversación dialéctica, en la que a través del razonamiento inductivo se podría esperar alcanzar la definición universal de los términos objeto de investigación. También hablamos de Platón, que distingue claramente el alma del cuerpo como el valor más grande que posee el hombre y el principal propósito en su vida, intentar que acceda a lo que es verdadero. Nos habla en realidad de un dualismo. En la etapa científica de la psicología, se considera a Wilhelm Wundt como el padre de la psicología experimental, quien crea el primer laboratorio experimental en Alemania. Importante señalar también a Kafka en la psicología contemporánea, quien define a esta como el estudio científico de la conducta. Aparecen entonces las escuelas psicológicas como el estructuralismo, quien busca determinar la estructura de la mente mediante la introspección controlada. También William James con el funcionalismo, quien menciona que la psicología debe estudiar funciones como la inteligencia y las emociones. Sigmund Freud, fundador del psicoanálisis, con su conocimiento de neurología, le permite darse cuenta que muchas de las enfermedades nerviosas eran más bien de origen psicológico que biológico. John Watson, fundador del conductismo, quien señaló que la meta teórica de la psicología es la predicción y el control de las conductas. En la actualidad, las neurociencias tienen vigencia donde se enfatiza la naturaleza del sistema nervioso y los otros sistemas biológicos para comprender nuestra naturaleza psicológica. Podemos mencionar ahí a Ramón y Cajal. En la historia de la psicología en el Perú, podemos remontar hasta la cultura Paracas, donde se practicaba la trepanación craneana para tratar el dolor, pero las evidencias se encuentran en las publicaciones del doctor Reinaldo Alarcón, donde señala que ya desde la colonia, con la creación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se inician los estudios filosóficos donde se incluía la psicología y debemos resaltar la presencia de figuras de la época como Hipólito Unanue, que en plena época colonial propone incluir el curso de psicología al plan de estudios de medicina en la Universidad
mayor de San Marcos. Asimismo, la presencia de Honorio Delgado en el ámbito de la medicina, quien es destacado impulsor del psicoanálisis. Hacia 1935 llega al Perú el doctor Walter Blumenfeld, psicólogo que debido a las condiciones poco favorables para los judíos en Alemania, decide venir al Perú siendo la Universidad Mayor de San Marcos donde imparte sus conocimientos. También mencionar por esos años al doctor Humberto Rotondo, psiquiatra, creador del primer consultorio psicológico de la Universidad Mayor de San Marcos en el año 1957, que le permitió realizar el trabajo profesional extramuros cumpliendo actividades profesionales en el entrenamiento de futuros psicólogos, atendiendo hasta la fecha a personas de escasos recursos en la capital, siendo uno de los más antiguos en Latinoamérica en el ámbito clínico en estos últimos 30 años de la psicología del Perú. En la actualidad, los psicólogos forman parte de equipos de trabajo en los diferentes campos de la psicología, en la investigación, prevención, diagnóstico y tratamiento de alteraciones de la conducta. En la historia de la psicología es importante señalar el inicio del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. La historia se remonta al año 1669, cuando en la ciudad de Lima existía en el convento de San Agustín un religioso llamado Fray José de Figueroa, quien se caracterizaba por socorrer a los más desvalidos. Cierto día, a su regreso de atender a un devoto, encontró un hombre cuyo cuerpo estaba cubierto de heridas. Al acercarse le preguntó por qué se encontraba en ese lugar, a lo que el desvalido, conmovido por lo que veía a sus ojos, Fray José decidió llevarlo en hombros hasta su convento. Pese a estar el lugar distante, Fray José llegó sin sentir el peso de aquel hombre. Una vez en su habitación, le tomó los pies para lavarlos, sin embargo los encontró ya limpios y blancos, de los cuales brotaba una llaga roja resplandeciente. Sorprendido por el cambio, le tomó las manos encontrándolas igualmente limpias de toda herida. Su corazón parecía salirse del pecho por la emoción que le embargaba. Fue entonces cuando al mirar la cara de aquel hombre, vio un resplandor por cuyo interior brotaba una voz que le decía, «Tú eres mi refugio en mi tribulación». Y desearía que así socorrieses a los pobres incurables, que son los vivos representantes de mis dolores en este mundo. Dicho esto, se desvaneció, dejando al religioso con la firme convicción de poner en práctica lo que consideraba era un mandato del Señor, ayudar a los pobres enfermos. A partir de allí empezó una ardua tarea para levantar lo que primero fue el refugio de los incurables, hoy, más de 300 años después, es el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, en cuyo equipo forman parte psicólogos con especialidad que tratan la conducta humana. Desde el inicio de su historia, el ser humano ha elaborado hipótesis y teorías sobre el funcionamiento psicológico y los trastornos mentales. A pesar del predominio del método científico, a día de hoy concepciones muy antiguas como la atribución de las enfermedades a la acción de espíritus o la separación entre el cuerpo y el alma siguen teniendo cierta influencia. Con el correr del tiempo y el avance de la ciencia, se combinarían los conocimientos de distintas ramas y para tornarse científica. Asimismo, los conocimientos sobre biología, medicina, farmacología, aumentaron enormemente durante el siglo XX, lo cual facilitó el predominio de estas ciencias por encima de la psicología. Esto ha hecho que actualmente prime una concepción en la que las neurociencias y la psicología intercambian entre ellas herramientas y conocimientos, tanto en la investigación como en las intervenciones.